Dreams Factory, la fábrica de los sueños. Junto a la Recacha Music, la fuente con el agua más fresquita. Presentan Showtime, Casalla. Bienvenidos a este programa. Muchas gracias por conectar de nuevo. Pues ya es viernes, previo a la romería. Les deseamos a todos que tengan un gran día, que tengan las debidas precauciones, que parece que el tiempo va a estar muy agradable para el día 11. En breve os contaremos el programa de feria de Casalla de la Sierra y algunas cosas más. Vamos ya con el tiempo. Tenemos para estos días temperaturas suaves. Parece que va a bajar para este domingo. Hoy hemos tenido mínimas de 16, máximas de 33. Para mañana mínimas de 18, máximas de 34. Para el domingo, día 11, mínimas de 17, máximas de 31, con algunos nublados. Y bueno, los demás días más o menos iguales. Van a seguir las mínimas el lunes 13, máxima 29, el martes mínima 14, máxima 32. Va a estar el tiempo muy agradable. El viento para mañana, para hoy y para mañana 8 km hora, para el domingo va a correr un poquito más el aire, 13 km hora, y para el lunes 14 km hora. Después ya baja el aire. El martes 7 km hora después ya. Y vamos con más cosas. Esto ha sido el tiempo para de hoy. Queremos hacer alguna aclaración sobre el mensaje que escribimos en la página de la plataforma en defensa de la Sierra Morena en Facebook. Y en el pasado programa es que lo que se ha escrito ha sido un mensaje dirigido exclusivamente a la persona que tiene la sartén por el mango de este pueblo, a petición de varios vecinos que nos lo han solicitado. No hay nada personal en contra de esas personas que han entrado a trabajar. Al contrario, nos alegramos por ello. Por nosotros, mucho más que eso. Ojalá tuvieran suerte y en ese trabajo se jubilaran y que el ayuntamiento metiera a todo el mundo a trabajar. También se ha dado el caso de gente que no trabaja en el ayuntamiento, que se han puesto de hocico caído cuando no hemos cruzado con ellos. Están afectados. Se ve que están dentro del círculo también y tendrán cada uno sus cometidos ahí también. Pero bueno, cada uno ya. Pues ya sabéis que para el domingo tenéis la momento. Thank you.
aquí, disculpen, pues deciros que tenéis el día 11, este domingo día 11 de la romería. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tenemos aquí el miércoles 14 de agosto, 31 milla urbana, ciudad de Casalla, a las 8, lugar, esquina de calle Llana, con calle Andalucía, categoría retaco, benjamín, alemín e infantil, cadete, promesa, senior y veterano, categoría especial de minusválido, masculino y femenino, inscripción 45 minutos de la salida. La carrera de cinta a la hora a las 7 de la tarde, lugar Plaza de Toro, el día miércoles 14 de agosto también, inscripción 30 minutos antes del comienzo de la carrera, primer premio, trofeo, cabezada vaquera y manta estribera, segundo premio, trofeo, manta estribera, lana de grazalema y pecho petral, tercer premio, trofeo y kit cuidado del caballo. También tenéis la cena de mayores a las 9 y media en el lugar, en la caseta roja. Todo esto es el miércoles 14 de agosto. También tenéis la inauguración del alumbrado de Feria 2019 a las 12 de la noche, lugar calle Llana, esquina calle de Andalucía, amenizado por Asociación Banda Música de Alaní, Grupo Caléndula. A las 2 y media, lugar caseta roja. Gran actuación de Orquesta de Sibelio a las 1 y media. También deciros que a nosotros como asociación, el alcalde presidente del excelentísimo ayuntamiento, Sotero Manuel Martín, nos ha invitado a la inauguración del alumbrado extraordinario de Feria 2019, que tendrá lugar en el próximo miércoles, día 14 de agosto, a las 12 de la noche, en Callejón, aquí en Andalucía. Muchas gracias por la invitación, por la carta que nos han mandado con la invitación. Desde aquí. Más cosas, el jueves 15 de agosto, 15 campeonato de petanca a las 10, categoría única, lugar real de la feria, 21 concursos de pesca de pato a las 11 de la mañana, lugar real de la feria, participantes de 5 a 12 años, máximo 30 participantes, inscripción 30 minutos antes del comienzo del concurso, paso de caballo a las 12, de 12 a 17, perdón, de 12 a 19. De 2 a 7, de 12 del mediodía a 7 de la tarde, en el Real de la Feria. Casallero fuera de Casalla, encuentro a las 12 del mediodía, lugar caseta roja. Concurso a las 2 y media, lugar caseta roja. Primer, segundo y tercero de tortilla de patata. Primero y segundo de tomate. Primero y segundo de calabaza. Primero y segundo de calabacín. Actuación, grupo, trío, fantasía, a las 2, lugar, caseta roja. Actuación, grupo, la plazuela, a las 5 y media, lugar, caseta roja. DJ en vivo, a partir de las 7 y media, lugar, caseta roja. A partir de las 11, orquesta de Sibelio. A partir de las 1 y media, en la caseta roja, también, grupo, Bultacos. Más cosas. El viernes 16 de agosto, 31 campeonato local de hoyo, por la mañana a las 16, perdón, a las 10 de la mañana, en el Real de la Feria, inscripción una hora antes de la salida. 31 carreras de sacos a las 11 de la mañana, en el Real de la Feria. Participantes de 5 a 12 años, máximo 30 participantes. Y adultos, máximo 30 participantes. Inscripción 30 minutos antes. Paseo de caballo de 12 a 7. Almuerzo de personas con biodiversidad, con diversidad funcional. A las 2. Ya el próximo día, el próximo lunes, acabaré de leeros todo lo demás. Vamos con más cosas. También quería
comentábamos, comentaba yo que bonito gesto de honradez a la mujer que ganó el tercer premio del concurso del cartel de romería al impugnar el premio, quedarse sin él, con el fin de que se haga algo limpio o que se corrijan esas irregularidades. Espero para el año que viene que hagan mejor las cosas, sin irregularidades también. Así que nada, y desde aquí invitamos a la gente de fuera de este pueblo que nos esté escuchando a la romería de este domingo día 11 de agosto y el miércoles 11 de feria, y el miércoles de feria con todas las actividades. Como sabéis, os nos gusta comentar alguna fábula y tenemos por aquí hoy una que habla de los tres perezosos. Los tres perezosos, cuento infantil con moraleja. Cuentos originales para educar en valor a los niños. Dice, eras una vez un padre que tenía tres hijos muy perezosos. Se puso enfermo y mandó llamar al notario para hacer testamento. Señor notario, le dijo, lo único que tengo es un burro y quisiera que fuera para el más perezoso de mis hijos. Al poco tiempo, el hombre murió y el notario, viendo que pasaban los días sin que ninguno de los hijos le preguntara por el testamento, le mandó a llamar para decirles, ¿sabéis que vuestro padre hizo testamento poco antes de morir? ¿Es que no tenéis ninguna curiosidad por saber lo que os ha dejado? El notario leyó el testamento y a continuación les explicó, ahora tengo que saber cuál de los tres es el más perezoso. Y dirigiéndose al hermano mayor le dijo, empieza tú a darme prueba de tu pereza. Yo, contestó el mayor, no tengo ganas de contar nada. Habla y rápido si no quieres que te meta en la cárcel. Una vez, explicó el mayor, se me metió una brasa ardiendo dentro del zapato y aunque me estaba quemando me dio mucha pereza moverme. Menos mal que unos amigos se dieron cuenta y la apagaron. Cuento sobre la vagancia para los niños. Sé que eres perezoso, dijo el notario. Yo habría dejado que te quemara para saber cuánto tiempo aguantaba la brasa dentro del zapato. A continuación se volvió al segundo hermano. Es tu turno, cuéntanos algo. A mí también me meterán en la cárcel si no hablo. Puedes estar seguro. Una vez me caí al mar y aunque sé nadar me entró tal pereza que no tenía ganas de mover los brazos ni las piernas. Menos mal que un barco de pescadores me recogió cuando yo estaba a punto de ahogarme. Otro perezoso, dijo el notario, yo te habría dejado en el agua hasta que hubieras hecho algún esfuerzo para salvarte. Por último, se dirigió al más pequeño de los tres hermanos. Te toca hablar, a ver qué prueba nos das de tu pereza. Señor notario, a mí llévame a la cárcel y quédese con el burro, porque yo no tengo ninguna gana de hablar. Y exclamó el notario, para ti es el burro, porque no hay duda que tú eres el más perezoso de los tres. Así que nada, espero que les haya gustado esta fábula del más perezoso.
finalizar hoy, os vamos a recomendar una novela. Creo que ya os recomendé El azar de la tierra, que era la primera parte de las dos novelas de Daniel Wolf. Y ahora tengo aquí en mis manos de la biblioteca, que lo acabo de sacar, La luz de la tierra, que es la segunda parte. Un hombre armado, yo voy a leer lo que pone detrás, un hombre armado con la fuerza de los ideales y de la razón, un amor imposible en tiempos convulsos, una ciudad que lucha por su prosperidad contra quienes se han lucrado de su miseria, una espléndida epopeya ambientada en la áspera Europa del siglo XIII, una brillante historia plagada de idealismo y traición, de codicia y lucha, una vibrante aventura ambientada en la Europa medieval, en la que Michel de Fleury, el comerciante que se atrevió a desafiar los intereses de los señores feudales, es ahora alcalde de Varennes, Saint-Jacques. Sus ideas innovadoras, destinadas a mejorar las condiciones de vida del pueblo llano, volverán a enfrentarlo a quienes prefieren mantener a los ciudadanos sumidos en la oscuridad y la ignorancia. La luz de la tierra es una vivida novela histórica con multitud de facetas que la hacen atractiva. Una literatura imponente que engrana drama, suspense y realismo. Una lectura perfecta. Así que nada, me la leeré. Para la semana que viene os comentaré cómo fue. La verdad es que es bastante, bastante buena la primera parte. Y aunque no estaba basada en hechos reales, comentaba lo que se vivió en aquella época. Y bueno, yo creo que casi que es un poco lo que se está viviendo yo con ustedes también de alguna manera. Espero que tengan una feliz romería. No sé, ahí por ahí uno... Tengo dos entrevistas a la vista. No sé, cuando uno va a ser cuando venga de vacaciones, que está en Tailandia. Y la otra es también un cantante y guitarrista, y también me parece que toca la flauta de romería también. No sé si en estos días me dará tiempo de entrevistarlo, ya lo veré. Ya. Este último dedicó una canción a Marilú que ha tenido 1 millón de visualizaciones en Facebook. Vamos a ver cuándo la podemos publicar. Nada, pues muchísimas gracias a todos. Os deseamos que tengan un feliz domingo de romería y un abrazo. Gracias a todos. Cuídense. Esto es un programa hecho con base a la Asociación Cultural y de Desarrollo Rural La Voz de Casalla. Muchas gracias.